Hello. Ay, teacher. Hi, how are you? Se me apagó mi teléfono. No, fue un apagón en general, así. Okay. No sé si Okay. pasó asistencia, pero fue que se me descargó. Ah, okay. Pero ya estamos bien. Sí, ya. Okay, excelente. Y Aida, Carlos, Freddy, Osvaldo, David. Ready. Ready? Okay. Very good. How was your break, Aida? ¿Cómo estuvo su reserva? Break. Me Muy tuve que bien. cambiar, Ay, que Dios voy mío. para una vela. Oh, sí, oh, siento mucho. Ya vamos a Sí. terminar para que se vaya No, rápido. no hay problema. Okay. Thank you. Eugenia, ¿cómo está? Very good. Very good, excelente. ¿Cómo estuvo la cena? ¿No cenó? No. Oh my goodness. Eso Okay. es refrigerio. Ah, tengo migas de pan de ah. Sí. Okay, Mónica, ¿cómo estuvo su break? Very good, teacher. Excelente. Ok, entonces vamos a continuar con la clase y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en el libro, porque tenemos que trabajar en el libro y también vamos a trabajar la plataforma. Todos ustedes tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Aida y Mónica. Falta una amiga que entró con ustedes, ¿verdad? Ya no se volvió a conectar. Quizás algo debe pasar. Ok, en este caso, ayer hicimos el reading de este párrafo, de esta conversación entre Sonia y Matt. Practicamos la pronunciación y la lectura. Y hoy lo que vamos a practicar es lo de las terceras personas. Por ejemplo, aquí dice, select the correct form of the verbs to complete the sentences. Las terceras personas, ¿qué es lo que le hacemos al verbo cuando hablamos de la tercera persona? Solo le agregamos la S, ¿verdad? En este caso, la número uno va a ser types, ¿verdad? Types. Esa va a ser la respuesta, ¿sí? Entonces, she types reports. Yeah. Independientemente de que este sea plural o singular, ¿sí? Siempre va a ser types. Y en la segunda tenemos un verbo irregular. ¿Se acuerdan de los verbos irregulares? Y los verbos que terminan en O, dijimos que agregábamos que, no son la S, sino que Y ese. yes. Entonces sería el does. Does she arrive late? Y aparte de eso, ¿el verbo lo escribimos en qué forma? Tenemos tres formas de verbo. Tenemos verbo infinitivo, conjugado y base form. Base form. Yes, forma base. Good. Very good. Cuando tenemos una pregunta, empezamos con el auxiliary verb, ¿verdad? Que es el do o el does. En este caso, como estamos hablando de she, va a comenzar con does. Does she? Ahora el verbo, ¿cómo va a ir? ¿Va a ir así o va a ir con la S? Arise. Con la S. Base form. El base form, ¿verdad? El base form no va a tener la S, por eso tenemos el auxiliar ahí. El auxiliar está auxiliando el verbo y no le ponemos la S. Very good. Entonces sería, she types reports. Does she arrive late? And does she arrive early? Yeah. Entonces esas son las prácticas que vamos a tener con la tercera persona. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? Ok, entonces ya estamos listos para esto, es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Hemos estado hablando del simple present for the third person singular y simple present for the third person plural. Las plurales son they, que es más de uno, we y you, ¿verdad? You es el que dice ustedes. En el caso de las terceras personas singulares tenemos he, el she y el it, ¿sí? En este caso decimos he checks, le ponemos la S al verbo porque es tercera persona. Dominic is he, goes, y it likes. Le ponemos la S al verbo likes porque estamos hablando de it. En el caso de they,
They check, no le ponemos la S porque es tercera persona. My coworkers, este como es plural, no le ponemos, no lo hacemos en tercera persona, sino que decimos go. My coworkers go. Y the employees, aquí decimos the, porque este tiene el sonido de vocal, entonces decimos the employees like. No le ponemos likes, ¿verdad? Porque sería las terceras personas, el plural. All right, y venimos aquí en el simple present, yes and no question, que dijimos que comenzaba con un auxiliar dependiendo del pronombre. Si el pronombre es tercera persona, entonces empezamos con does. Y si es plural o singular o primera persona, entonces lo empezamos con do. Do we, do you, do they. Do we check reports? Do you check reports or do they check reports? Does he check reports? Does she check the reports? No le ponemos la S aquí porque estamos usando el auxiliar. Eso es lo que está auxiliando el verbo. En el caso de Damaris, acuérdense que siempre empezamos con un auxiliar. El verbo lo vamos a escribir en su forma base, base form. ¿Ok? Okay. All right. Si hay alguna pregunta de esto, por favor, hágamela. No vaya a quedarse con alguna duda porque vamos a empezar a practicar eso en las siguientes páginas. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo call, have, check, wake up, work, and go. Wake up es una phrasal verb que quiere decir levantarse, ¿verdad? Wake up. Entonces, esta es una palabra, pero es una palabra frase que está compuesta con wake y el up. Entonces, levantarse para arriba. Pero no, eso quiere decir despertarse, ¿ya? Wake up. Despertar. Despertarse, sí. Ok, entonces, vamos a ver si podemos usar estas palabras aquí. Dice, complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct form. La forma sería, si es tercera persona, le ponemos la S. Si es irregular, le ponemos la IS. Si termina en SH o SS, le ponemos la IS, ¿verdad? Entonces dice, from Monday to Friday, de lunes a viernes. Dominic, ¿qué es que wakes, aquí? ¿Ah? Wakes up. Wakes up, ¿verdad? Porque como es tercera persona, no le podemos poner Dominic's wake up. Tenemos que ponerle wakes. Wakes up. Yeah. Dominic wakes up at 5 a.m. She ¿cuál diría ahí, Mónica? Mónica Ortiz. Ahorita. She call. Okay. ¿Estamos bien ahí? She calls o alguien tiene alguna otra sugerencia? Go. She go. Ajá. Sería go. Okay. She goes. Goes, ¿verdad? ¿Por qué? Goes. Porque como es tercera persona, le agregamos la S y es. Y dice, she goes to work. When she gets there, she check, okay, y check her email, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo ahí que check? No, ¿verdad? ¿Por qué? Third person, entonces, ¿qué le hacemos al verbo? Checks. She checks her emails and call. ¿Está bien así? Calls. Oh, calls. Yes, calls. Calls all the clients
in her daily list. Lisa and Claudia. Work. Okay. Work. Works. Ah, con S. Okay. ¿Por qué S? Works. ¿Por qué S? Porque plural. Works no tiene nada que ver que sea plural o singular. La porque S. Porque son dos personas, pues, perdón. Porque ellas van y es trabajando. Ahí es. Work, ¿verdad? Sin S, porque. Sería, es como el pronombre ellas, o ellos. Exacto, sí, porque trabaja. Es plural, entonces tiene que ir el verbo, tiene que ir, no tiene que agregarle la S. No cambia. Entonces, Eugenia, creo que está confundida entre plural y la tercera persona del verbo. En las terceras personas del verbo no tiene nada que ver que sea plural o singular. La S se le pone al verbo cuando es tercera persona singular, pero no que esté hablando de cosas singulares o plurales, sino en el pronombre. Si el pronombre es plural o singular. En este caso, Lisa en Claudia está hablando de dos personas. Entonces son ellas. Ellas trabajan con Dominic. Entonces el verbo tiene que ir sin la S. Ahora dice they. Ellas. They have they have to go. Okay, vamos a ver si se ve bien eso. No se ve bien, pero lo vamos a poner. They have to go. Y aquí to go, ¿verdad? Dice eso. No. ¿Ah? They have to go así. They have to go lunch together. No. 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 Entonces, ¿cómo? Y al revés no se podrá. Sí, al revés. Hey. Al revés es la cosa. They go to have. Yes. They go to have. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic. Okay. Go. Dominic, go home. Okay. ¿Estamos bien ahí? Goes, ¿verdad? Porque es tercera persona. Very good. Dominic goes home. Okay, very good. Excelente. Ahora vamos a, lo voy a leer yo y después vamos a ir uno por uno leyendo, ¿ok? From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Ok, ese es el día completo de Dominic. Es lo que ustedes hicieron en su trabajo, en su assignment, el homework que les dejé. Ok, vamos a tener a Freddy leernos el párrafo, por favor. Y después Carlos. Freddy se nos fue. Okay, Carlos. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work. Mm-hmm. When she gets there, she checks here emails and calls all the clients, yes. In her daily list, Lisa
and Claudia were with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Goes home. Yes, goes home. Very good. Excellent. Monica? Okay. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Okay, Monica. But hay que poner atención en las S's. Yeah, por ejemplo, from Monday to Friday, Dominic wakes up. Wakes up. Wakes up. Wakes up. La S, Dominic. Monica. Wakes up. Wakes up. Okay. From Monday to Friday, Dominic wakes. Friday. Perdón. from Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls the client in her daily list. Lisa and Claudia work while Dominic they go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Goes home. Very good. Excellent. Good job. Eugenia? Sanchez? From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks her email and call all the clients. Mm-hmm. And here the daily Lisa and Claudia work while Dominic they go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Very good. Excellent. Good job. Aida? Mm-hmm. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks her email and calls on the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Wow. I am impressed. Estoy impresionado. ¿Qué está comiendo? De lo que esté comiendo, siga comiendo. Ok. Está trabajando. Very good. Excelente. Good job. My goodness. Excelente. Good job. Muy buen trabajo. Muy bien. Excelente. Ok. Damaris. Tiene que ganarle a Aida porque ella acaba de llegar. No me ponga nervioso. Ok. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks her email and call all the clients in her daily list. Lisa and Claudia
work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Wow, very good. Yeah, está bien, no se dejó. Yes, yes, no se dejó. Very good, good job, excelente. Buen trabajo. Ok, vamos a ver a quién más está. Ya todos se nos están yendo, todos están apagando las cámaras y se van. Osvaldo, dígame. Voy. Sí. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Liz and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Very good. Excellent. Good job. Good job. No te dejaste, ¿verdad? All right. David? Hello. Hello. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Te estás dejando, David. Te estás dejando, David. Te están dejando. Te están dejando. Que me agarraron en curva. Sí, no. Acuérdate que lo que estamos trabajando aquí son las terceras personas. Si eso es, estamos trabajando, tienes que concentrarte en lo que hemos hecho ahí, las letras azules. En eso te tienes que concentrar, que se tienen que ir wakes up, no wake up, ni go, ni call, ni check, sino que tiene que irse wakes up, goes, checks, calls. Eso. Eso tienes que concentrarte. Ok. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work in when she's head there. She checks her email in calls and they claims in her days list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch to head. Esa palabra. Together. Perdón. Together. Lunch together mm-hmm. at 4 p.m. Dominic mm-hmm. goes home. Okay, very good. Excellent. Good job. All right. Good job. Así es como lo vamos a estar haciendo siempre, David. Good job. Ahora vamos a ver el time expression for regular activities. ¿Se acuerdan que esto lo vimos ayer? Las time expression, every day, every week, every month, every year. También el daily, si no lo vimos. Daily es diariamente. Weekly es semanalmente. Y monthly es mensualmente. Entonces, si yo quiero decir que algo lo hago diariamente, yo digo, I daily work, I daily call customers. Yes, todos los días o diariamente llamo a los clientes. O si yo digo, hago inventario semanalmente, I do inventory weekly. Yes, I weekly do inventory. O si yo quiero decir que mensualmente, ¿sí? Mensualmente hago mi presupuesto. I do my budget monthly. Yes. Hago mi presupuesto mensualmente. ¿Sí? Entonces, esas son las time expressions que nos da aquí. Sí, dígame, Freddy. Y anualmente, ¿cuál sería el yearly? O yearly, ¿cómo? Yes, correcto. Yearly, yes. Solo le agregamos la ly al final. Esas se llaman adverbios, yearly, mensualmente, anualmente, yearly. Yeah. ¿Y cada hora cómo sería? Hourly, hourly. Solo le agregamos la ly to a la hour y decimos hourly, hourly. Yeah. Por ejemplo, hourly pay, pago por hora. Hourly. Ok, very good. Entonces, en esta que está aquí, la vamos a traer mañana. Sí, dígame, Freddy.
Existe, teacher, el, por ejemplo, para nosotros en finanzas y créditos existen las palabras bimensual, trimestral, semestral. Sí. Ya en inglés, ¿cómo sería eso? Ese se dice bi-weekly. Yes. Cada dos semanas, bi-weekly. Yes. Y semestral sería every 6 months. Every 6 months. Ese sería semestral. Y cada 3 meses sería every quarter. Every quarter. Cada 3 meses. Quarter. Quarter. Como un cuarto, ¿verdad? Quarter. Every quarter. Como la cora, como decimos nosotros, cora, quarter, quarter. Every quarter, every 6 months, and bi-weekly, cada 2 semanas. Okay. All right. Very good. Entonces, esto va a quedar para mañana nosotros como tarea. Dice, write 5 questions you can ask a classmate about a regular day at his or her job. Esta pregunta se la va, es como que usted le preguntara a alguien, y es 5, va a ser 5 preguntas, ¿verdad? Acerca de qué es lo que hace en su trabajo, regular day at his work. Eso es lo que va a hacer, son 5 preguntas que usted va a hacerle. Mañana lo voy a poner en grupo para que usted haga las preguntas y las personas le contesten lo que usted va a preguntar. Nadie sabe lo que usted va a preguntar, ¿verdad? Por eso es que es como... ¿Preguntas relacionadas a qué? En el trabajo. Trabajo. Acuérdense que hoy trajimos las actividades que nosotros hacemos en el trabajo, ¿verdad? Entonces, mañana alguien les va a preguntar a ustedes qué es lo que hacen en el trabajo y usted va a contestar lo que usted hace en el trabajo. Por ejemplo, va a contestar lo que hoy me dijo a mí. Al menos David no dijo, ¿verdad? Ya, David ya debe 2, ya mañana va a debe 3. No, teacher, solo una debo, la de ahora, porque la de ayer sí la dije. Pero si gusta la digo ahorita, solo la busco. No, rápido, aprenden, baja. Yeah. Eso sí aprende, ¿verdad? La vieja confiable, la vieja confiable. Yeah. Espérenme, ahorita la busco. Aquí la tenía, dice, pero sí me he perdido. No, teacher, era solo para hacerle... Okay. La broma, ¿eh? Okay. Si gusta, la voy a decir. Okay. Pero no le quiero deber. Yeah. Sí, a mucho le debo. Sí. Okay. Okay. My activity on Monday. I start work at 8 a.m. 8. ¿Por qué puso 8? 8 a.m. Sorry. Es que como tengo 8 en números, se me olvidó. Se le... Okay. Se le perdió. Se le perdió, sí. No, pero como es bilingüe, se vale, ¿verdad? Español e inglés, sí, ¿está bien? ¿Sí? Y es Eugenia la que se está riendo. El mixer, ahí, el mixer. Ok. A-I-N. Check my email. Prepare reports for executive. ¿Cómo es? Executive. Executive, no, sí es executive. Eugenia, permítame, Eugenia, acuérdese que David es el que nos va a dar el descuento allá, es lo que dijo Carlos, es que tratémoslo bien ahorita, ya después ya no, pero ahorita sí. Solo que en vacaciones sube el costo un poquito en agosto. Ya vio, ¿sí? La regaste, Eugenia, la regaste. Sí, ok, siga, ok, continue. In the afternoon, I record sales invoice. Okay, invoices, ¿verdad? Sales invoices, porque es más de uno. Ajá, correct. Sales invoices. That's it. Okay, very good, excelente. Good job. All right, entonces el tiempo que termina vamos a trabajar en la plataforma para aquellos que todavía no han comenzado, para que puedan comenzar a trabajar en la plataforma. Acuérdense que la plataforma es algo que tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer todos juntos. Teacher. Dígame.
Fíjese que yo he intentado ingresar a la plataforma, pero cuando yo me meto siempre me aparece el módulo anterior, no puedo acceder al nuevo módulo, no sé cómo acceder o cuál es el nuevo nombre, no sé si puedo ver en eso. Ok, vea, esto es lo que tenemos. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jocelyn Tatiana Anaya. Jocelyn Tatiana, aquí. El correo electrónico que tenemos es tatianaanaya000@gmail.com. Sí, está correcto. No está correcto. Gmail. Ay, siempre es el mismo error, ¿verdad? Gmail dice. Ajá, pues por eso es lo mismo del ciclo de bueno del. Lo mismo le pasó el ciclo pasado. Ajá. Okay, entonces me podría dar el correo correcto, por favor, para yo. Es el solamente en Gmail es el, lo equivocado. De ahí lo otro es Tatiana Anaya. Tatiana Anaya. Tatiana Anaya, ¿sí? Las dos van juntas, pues. Tatiana Anaya, ajá. Ok. ¿Así? Tatiana Anaya. Esto es 30, luego a gmail.com. Ajá. Ok, Tatiana. Dice que como van dos A juntas, se lee solo la primera y se pronuncia. ¿No? Y la segunda no se pronuncia. Tiche, no sabe la regla. Anaya, 30@gmail. Ok, voy a reportar eso para que se lo pueda, porque ese es el problema. Ajá. Por eso no la deja. Jocelyn. Tatiana. Okay, thank you. Sí, permítame, Tatiana. Anaya. Porque si no lo hacemos ahorita, entonces ya. Vamos a regresar mañana y Pérez. Ok, ya lo tengo aquí en la agendado. No se preocupe, ya. Vamos a tratar de arreglar eso para que usted pueda hacer la plataforma. Ok. Pero ahorita, si se va fijando lo que vamos haciendo, ya después cuando la esté haciendo usted, ya se va a acordar cuáles son las respuestas. La primera tarea, la tarea uno dice, select the correct form of the verb. ¿Se acuerdan el verbo que estábamos aprendiendo? O sea, las terceras personas, la S. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el pronombre I in the morning. Entonces, como es take a shower, ¿verdad? ¿Cuál vamos a usar? I takes a shower o take a shower. Taking está fuera de esa, definitivamente, porque no hemos practicado el ing todavía. Entonces, esa está fuera de serie. Está entre la B y la C. ¿Cuál será? B. ¿Take a shower o a takes a shower? B, ¿verdad? Take a shower, sí, porque es primera persona. La segunda es my boss. ¿My boss es tercera persona o primera o segunda persona? My boss. Tercera persona. Tercera persona. Entonces el verbo tengo que ponerle S, ¿verdad? Sense. Se va. Yes. Sense. Yeah. My boss sends emails every day. Very good. Ahora tenemos my co-workers. ¿Esta es plural o singular? Plural. Plural, ¿verdad? Entonces el verbo no va a llevar S. Yeah. Entonces tiene que ser have. My co-workers have meetings on Fridays. Very good. The secretary. Secretary, ¿es tercera persona o primero o segunda? Singular. Tercera persona. Es she, ¿verdad? Entonces, el verbo va a tener una S al final, ¿correcto? The secretary usually arrives. Arrives. Yes, very good. Me gusta su acento, Aida. Me gusta esa S, arrives. Se lee muy bien, excelente. Thank you, teacher. Diga qué es lo que estaba comiendo ahora para que todos tengamos. Nada. Okay, the secretary usually arrives late to work. Ahora vamos a ver el we. ¿We es plural o singular? Plural. Plural. Entonces el verbo no plural. Va a llevar S, ¿verdad? Fíjese, aquí descartamos la primera y la segunda, solo nos queda la tercera. We never work on weekends. All right. Entonces vamos a enviarla y tenemos 20 de 20. Very good. ¿Alguna pregunta de la primera tarea? No. Yo no pude ingresar a la plataforma.
¿Perdón? No pude ingresar a esa plataforma. ¿Por qué? No sé. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? Me metí en otra página. Oiga, no, ya escuchó no, David, ¿verdad? David está, ya le dije, dígale disculpe, David, disculpe, estaba jugando. No. No. Ya me lo encontré en el súper y ni siquiera me conoció. Oh, bueno. Mira, Así que sé que no me va a hacer nada. Volteé por otra parte, ¿verdad? Perdón, teacher. Sí. Fíjese que yo dije, la conozco, le dicen algún lado, dije, la conozco, pero sí, no, y pensé que eras tú, Eugenia, porque me habías dicho que vivías por acá. Ah, bye. Ok, entonces, la próxima vez le voy a hablar, Eugenia, es que no la conocí bien. No, es que creo que la vio con el pelo pintado y la había conocido con el pelo negro. Ah, correcto. ¿Sí? No, mentira, fue antes de pintarme el pelo. Bye, antes, ok, bueno. Por algo debe haber sido. Ok, very good. Entonces, no hay ninguna pregunta. Vamos a la tarea 2. La tarea 2 es select the correct time expressions. ¿Sí? Time expression, every other day, twice a week, todas esas cosas. Vamos a ver. I take a shower every minute, every day, two times a year. Every day, ¿verdad? No puede ser every minute, al menos que sea pez, ¿verdad? Un pez y... Pero nosotros somos every day. Very good. My partners have a party every monthly, each month, or monthly? Monthly, yes. Aquí, each month, no, porque cada meses, no, ¿verdad? Y every monthly, cada mensualmente, no se puede. So, la única es monthly. My boss writes reports. Daily, ¿verdad? Daily, no every day. Very good. I have a meeting. Weekly, yes, weekly. Eso es semanalmente, acuérdense. People at work go to conferences. Yearly, yes. Aquí, si le hubieran puesto once a year, entonces sí, estaría, pero yearly es la única, yes. Aquí lo vamos a enviar y agarramos 20 de 20. Ok. Para que le den un. Ok. Vamos a ir a la tercera. La tarea tercera es acerca de. Countables and uncountables. Yes. How much or how many? ¿Cuándo usamos el how much? Cuando es uncountable. Y el how many cuando es countable. Okay, entonces aquí dice parks in are there in the city. Parks is countable or is uncountable? Countable. Entonces, ¿cuál va a ser? How many? Very good. Excelente. Good job. Ahora, time do you need? El time is countable or is uncountable? Uncountable. Entonces usamos el? How much time do you need? Yes. En el caso de que alguien está haciendo una tarea, ¿verdad? Y no ha terminado todavía, usted le dice, hey, how much time do you need? Yes. How much time? ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Eh? O le puede decir cuánto tiempo más necesita. How much more time do you need? Le pone la palabra more. Ahora, pollution is there in El Salvador. Pollution is countable or is uncountable? Uncountable. ¿Qué es eso, teacher? Pollution es lo que echamos nosotros a en el aire, contaminación. Contaminación. Eso es pollution. Yeah. Entonces, ¿se puede contar la pollution o no? Ya no, la pregunta, DJ. No. How many? ¿Se puede contar la pollution? No. No. No, entonces usamos el how much. How much. Yes. Dígame, Freddy. Cuando decimos, por ejemplo, ¿cuántas veces? Ahí sería times, ¿verdad?
Sí, pero en ahí, esa... siempre se, ahí sí cambiaría how many times. Sí, porque ahí no estamos hablando de countables o uncountables, sino que estamos hablando de una frecuencia de algo que pasa. ¿Sí? How many times? ¿Cuántas veces? O sea, estamos hablando de la frecuencia de lo que, de la acción o alguna cosa que pasa. Ya no estamos hablando en sí del artículo countable o uncountable. En este caso, how much time es, estamos hablando del tiempo que es uncountable. All right? Okay. Thank you. Okay. Buena pregunta, Freddy. Thank you. All right. Coworkers. Coworkers son compañeros de trabajo. Ustedes son classmates. Classmates son compañeros de clase y coworkers son compañeros de trabajo o compañeros, ¿verdad? ¿Eso es contable o uncountable? Countable. Entonces vamos a how many o how much? How many. Very good. How many coworkers do you have? Yes. Very good. Ahora tenemos el money. Esto es bien controversial. Money is countable or uncountable? Uncountable. So usamos el how much. Very good. Entonces, how much money do you need to buy a house? How much money do you need to buy a house, Carlos? Necesito que alguien me haga esa pregunta. Yes. Ya ahorita se dice a Carlos, porque después te la hago a ti, porque Carlos va a decir, él tiene dinero, va a decir. Sí. Okay. Carlos, how much money do you need to buy a house? $10,000, $5,000, $15,000. $40. $40. Dígame, yes. ¿Dónde yo voy a comprar unas tres casas? ¿Cuánto dinero necesita para comprar una casa? Dice ahí, Carlos. $15,000, $15,000, $20,000. $15,000. Okay. David, ya escuchó, ¿verdad? Carlos necesita $15,000. Yes. All right, vamos a enviar esto. Yes, las agarramos todas completas. Ahora, ¿cuál será este último? La cuarta. It doesn't. Choose the correct answer to complete the negative sentences. ¿Qué dijimos que necesitamos para el negative? El don't, ¿verdad? Dependiendo de la tercera o la primera persona, el doesn't lo usamos para she, he, or it. Y el don't lo usamos para I, you, we, you, and they. Entonces, Mario, ¿es primera o tercera persona? Tercera persona. Entonces, ¿cuál vamos a usar aquí? Doesn't. Mario doesn't like working on Saturday. Y ponemos aquí el verbo en el base form, ¿verdad? Luego dice, my friends, plural, yes. Entonces necesitamos el don't. El don't. Very good. My friends don't eat lunch together. Very good. Y Julio and Pedro son two people. Entonces, Don't write reports. Very good. My sister, third person, my sister. ¿Cuál va aquí? My sister. Doesn't have a car. Very good. My father and I, ¿cuántas people? Two people. Entonces, my father and I don't play. Very good. Excelente. Okay. Enviamos esto y agarramos 20-20. ¡Yuhu! Ya solo nos queda una para mañana. All right. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces ya podemos adelantar en eso, David. Ya podemos adelantar en eso. Ya podemos trabajar hasta la cuarta actividad.
All right, vamos a pasar lista y nos vamos a dormir o a descansar o a comer. And I see you tomorrow. Auda Eugenia Ramírez Chávez. Eugenia, ¿cómo está? Okay, Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night, Carlos. Christopher Manuela. Manuel. No. Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night. David Alfredo. Good night, teacher. Good night. Diana Sofía Rodríguez. Diana. Edwin Samuel Rivas. Evelyn Yahaira. Good night, teacher. Good night. Freddy Enrique Vázquez. Good night, everyone. Good night. Jose Francisco Hernández. Jocelyn Tatiana. Good night. Good night. Josué Orlando Barrera. Marta Esther Ayala. Good night, teacher. Good night. Mónica Daniela Arguera. Good night, teacher. Good night, Nancy Eugenia Alvarado. Good night, see you tomorrow. See you tomorrow, good night. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night, Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night, Susana Abigail. All right. Teacher. Oh, yes. Una pregunta, ¿la clase queda grabada en la plataforma? Sí, queda grabada, sí. Ya la voy a subir. Ya, mañana a primera hora ya está lista para usted. ¿A dónde la puedo encontrar? ¿Allí mismo? En la... Sí, ahí en la plataforma. Okay. Le voy a enviar el link, si quiere. Ah, ok, por favor. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, gracias. Y ahorita gracias. Está en la playa, ¿verdad? Sí, aquí ando en la va. Mire, ya vio a Eugenia, mire, Eugenia. Ve, ahí está la foto de ella en la playa, mire. ¿Se da cuenta? Okay, very good. Excellent. Have a good night. I love you. I'll see you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye.